Amigos, simpatizantes de Real Madrid que nos acompañáis hoy. Esta comida, pues quiero ofrecérsela a un jugador y jugador también de Real Madrid que estuvo aquí ya muchos años con nosotros, que nos acompañó en muchas comidas. Y esta comida, pues va por él, Manolo Velázquez. Un aplauso muy fuerte para él. Y entonces, pues, estamos celebrando el 21 aniversario que para nosotros, para la directiva y para todos nosotros, nuestros socios, nuestros simpatizantes, yo creo que es una gran alegría que cada año vayamos creciendo, que cada día somos más socios y cada día hacemos las cosas medianamente mejor lo que podemos cada año más, ¿no? Y es un orgullo para mí representarla a todas y sobre todo estar aquí con tanto madridismo y en especial la Peña de Loja en su 21 aniversario. Espero que sigan siendo muchos más y solamente que comprendáis la buena gestión de la directiva que tengáis y que lo apoyéis mucho porque hace falta mucho apoyo para continuar con otros 20 y tantos o muchísimos años más. Para mí es un placer estar con vosotros en un día tan especial. Un aniversario es como ver crecer a tu hijo. Siempre es un motivo de orgullo. Me complace que el club me haya permitido estar con vosotros en lo que es una fiesta del madridismo. Os deseo lo mejor y os pido que apoyéis al club. El entrenador y los jugadores necesitan de vuestro aliento. Todos unidos conseguiremos algún objetivo. ¡Hala Madrid y nada más! Cortito y al pie. Tiki-taka. Buenas tardes a todos. Ya lo he dicho, Juanjo, para nosotros es un placer estar aquí con vosotros. Yo especialmente porque estoy entre madridistas, entre amigos y entre paisanos. Son muchas veces ya Rafael y a todos vosotros una camiseta del Real Madrid en nuestro club. Así que ahí lo tenéis para lo que creáis conveniente. ¿Eh? Ahí tenéis un DVD de la décima, no desfallezcáis, vamos a por la otra. Y a disfrutar. Y una cosa muy importante, la novena de baloncesto. Y no olvidéis, cada vez hay más adeptos y más simpatizantes al baloncesto. ¿Pero por qué? Porque es una sección tan importante como el fútbol dentro del Real Madrid. Y que también somos los mejores de Europa. Nadie ha conseguido los títulos de baloncesto que tenemos en el Real Madrid. ¡Ah, Madrid!